Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop en el cual les vamos a mostrar a crear el proceso cruzado que se creaba antiguamente en el formato analógico mediante un revelado con químicos que no eran los adecuados, así como papeles que no no estaban en muy buena condición y esto eh, hacía que nos creara un efecto bastante una imagen bastante contrastada, bastante saturada y con una alteración de color que era muy llamativo a, al ojo humano. Hoy os vamos a mostrar cómo crear este proceso cruzado de forma digital desde Photoshop. Vamos a empezar duplicando la capa fondo, para ello botón derecho, duplicar capa y darle OK. A partir de aquí vamos a crear una nueva capa de ajuste desde los iconos de abajo en el menú de capas y vamos a seleccionar curvas. Una vez que tenemos nuestra paleta de curvas en el canal RGB, vamos a ir creando diversos valores. Es aconsejable que para crear este, este efecto os creéis un, bien una acción o si no os guardéis los valores para no tener que estar introduciendo eh, los valores manualmente cada vez. Empezamos creando un punto y definiendo los valores de 25 y 14. Creamos un nuevo punto y definimos los valores de 58 y salida 52. Y un tercer punto con los valores de 84 y 91. A continuación vamos a realizar lo mismo en cada canal. Vamos a ir al canal rojo y a utilizar los siguientes valores. Creamos un punto e introducimos los valores 16, 15. Estamos en el canal rojo, recordamos. Introducimos otro punto y le damos los valores 35, 46. 35 46 y un tercer punto con los valores 80 98. Vamos al canal verde, creamos un punto e introducimos los valores de 16 10. Creamos otro punto e introducimos los valores de 49 49. Estos valores van a variar en función a, a cada fotografía, podéis ir modificando, nosotros os decimos los que estamos aplicando. Hemos dicho 49 y 49 y un tercer punto con los valores 86, 85, 86, 85. Por último, vamos al canal azul, creamos un nuevo punto y le damos los valores 11, 19, 11, 19. Otro punto con los valores 49-49, más o menos central. Y un tercer punto con los valores 91-82. Una vez hemos hecho esto, podríamos ir a guardar y guardar los valores introducidos para no tener que volver a introducirlos de nuevo a mano. Le damos OK y a partir de aquí podríamos crear una capa nueva de, de ajustes tratando el brillo y el contraste sobre esta capa podemos descender un poco su brillo y aumentar su contraste y le damos ok podemos crear una nueva capa de relleno y utilizar un color sólido vamos a utilizar un verde un poco más oscuro vamos a utilizar un verde un poco más oscuro y a pasar esta capa a modo de fusión multiplicar. Una vez hecho esto podemos bajar la opacidad entre un 20 y un 10% en función a la coloración que nosotros queramos dar. Nosotros hemos utilizado un verde, podríamos utilizar un amarillo o cualquier otro color hasta conseguir el, el resultado deseado. Le damos OK y ya por último podemos ir a la capa fondo copia y ir a filtro, distorsionar, corrección de lente. Desde este menú podemos crear un viñeteado para oscurecer las esquinas y dar una cantidad de menos 50 para que nos oscurezca un poco, como ya hemos dicho anteriormente, estas esquinas. Le damos a aceptar, esperamos que nos devuelva el valor y una vez hecho esto, si estamos grabando una acción, ya podríamos parar nuestra acción, pues ya tendríamos nuestro efecto realizado. Estamos esperando que nos aplique el filtro. Es una fotografía de muy alta resolución, por lo cual tarda un poquito. Bien, y si nosotros desactivamos las cuatro capas, podemos ver la fotografía inicial y el resultado que hemos obtenido. Bastante llamativo y, y muy utilizado, sobre todo en revistas de moda, juveniles, así como de diseño o fotografía. Y hasta aquí este tutorial, espero que les sea de utilidad, muchas gracias por su atención y hasta el próximo.